noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de una entidad sin ánimo de lucro que tiene un papel fundamental en la comarca de Ferrolterra. Estamos hablando del Banco de Alimentos Rías Altas, conocido como Valrial, y nos acompaña esta tarde su coordinador y voluntario. Estoy hablando de Manuel González. Manuel, muy buenas noches y gracias por venir. Gracias a vosotros por difundir nuestra imagen y buenas noches a todos. Vamos a centrarnos primero en el Banco de Alimentos durante la pandemia. ¿Cómo lo vivisteis? Vamos a ver, ¿cómo puede ser comprensible? Pues hemos vivido la pandemia, a ver, con una doble preocupación. La preocupación primera era, pues en aquel momento, todos recordamos cómo eran las cosas y el miedo que había a los contagios y todo esto. Y la segunda preocupación, pues un poco era el pensar que si nos contagiábamos, pues teníamos que cerrar el banco, y si cerraba el banco, pues no podíamos dar alimentos, y si no dábamos alimentos lo iban a pagar, pues como siempre, los más desafortunados. Entonces, desde ese punto de vista, pues eso, teníamos esas dos preocupaciones. Pero por lo que podemos decir que han sido años duros. Sí, fueron unos años duros, sobre todo el primer año. Desde el 2019-20 fueron años duros. De hecho, pues aguantamos y no cerramos ni un solo día. Bueno, pues íbamos, restringimos el número de voluntarios para evitar contagios, restringimos en lo más posible, bueno, pues no andar manipulando los alimentos para no tocar, bueno, había que tal. Pero hubo dos personas, dos voluntarios además, que se centraron en el tema y estuvieron todos los días ahí dando el callo. Otros íbamos de vez en cuando y tal, pero ellos aguantaron ahí como dos campeones. Y mantuvieron el banco abierto y, a Dios gracias, no tuvimos ningún contagio ni tuvimos nada, ¿no? Podemos decir que el banco entonces fue crucial para muchas familias. Pues sí, en aquel momento fue crucial, porque es que además, y tengo que recordar aquí a la gente de Protección Civil, que nos echaron una mano grande, porque en aquel entonces empezó a haber, pues eso, familias que cogían el COVID, que estaban aisladas, que no tenían quien les llevara alimentos, que no podían ir a las ONGs a recogerlos, y Protección Civil hizo una gran labor. Estuvimos ahí codo con codo, venían, les dábamos los alimentos a ellos los llevaban y tal, y fue una labor encomiable. El número de usuarios, entiendo que con la llegada de la pandemia aumentó. Pues no. Pues ¿Y por qué no? A ver, con la llegada de la pandemia al principio, sí, pero desde julio del año pasado, pues hubo una serie de entidades que fueron, pues prácticamente todas las Cáritas diocesanas, excepto tres, y Dignidad, que dejaron de repartir alimentos por las causas que ellos entenderán, que yo no conozco, ¿no? Y entonces al irse esa gente, todas esas entidades del banco, pues claro, el número de beneficiarios disminuyó mucho. Pasamos de 2.850 más o menos, pues a hoy en día que tenemos 892, 872. Madre mía, pero es super... O sea, bajaron 2.000. Pero bajaron no porque estuvieran en mejor situación. No, claro. Este, o sea, es el problema. ¿Qué pasó con ellos? Pues ellos les siguen atendiendo esas ONGs, pero no les dan alimentos. Les dan, no sé si un vale, un vale de tal para que compren. Bueno, que no han estado desatendidos. No, qué susto No están en el banco de alimentos porque no vienen a recoger alimentos. Lógicamente, esto en un momento determinado supuso un gran quebranto para nosotros, porque coincidió con que hubo una entidad, todos los centros comerciales nos donan alimentos, alimentos perecederos y tal, pero hubo una entidad que justamente en ese momento empezó a donar alimentos perecederos, que nosotros vamos todos los días a recoger los alimentos perecederos que nos dan todos ellos. Pero hubo una que entró en ese momento justo y que nos da una cantidad de alimentos tremendos, como es Mercadona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos vimos, porque esos alimentos además son alimentos que hay que repartir en el día. No, sí, sí. No es...
los guardo y ya los iré repartiendo. No, no, hay que los vamos a buscar todos los días y los repartimos todos los días. Hasta que, bueno, organizamos la cosa con las entidades que quedaban, bueno, no con todas, porque alguna no puede, porque no trabaja todos los días, pero las que trabajan y están ahí todos los días, pues hemos organizado con ellas para que vengan a buscarlos ciertos días de la semana. Entonces cada entidad ya sabe el día que tiene que venir y recoge esos alimentos, porque ya, como digo, hay que entregarlos al día, porque son elementos que, alimentos que tienen un consumo preferente, una fecha de caducidad, pues de 2, 3 o 4 días, con lo cual hay que darlos ya. Eso, no, ya digo, nos produjo un cierto quebranto, porque claro, al quedarnos sin tanta gente, pues, aunque bueno, posiblemente sería lo mismo, porque las caritas tampoco vendrían a buscarlos todos los días. Con lo cual, bueno, pues ahí nos produjo un gran... ¿Y cómo hicisteis? Pues eso, nos organizamos con las distintas entidades para que cada día de la semana... Ah, vale, pensé que eso se hacía antes, ¿no? Que os organizasteis así, vale. Cada día de la semana viene uno, dos o tres entidades a buscar esos alimentos, ¿no? Y puedo decir que, claro, al disminuir los beneficiarios, ¿qué ocurre? Que los alimentos que estamos dando ahora, a los que le estamos dando alimentos, a los que se han quedado, pues estamos satisfaciendo sus necesidades, porque estamos repartiendo del orden de 1 kilo de alimentos por día y beneficiario. Con 1 kilo por persona, yo creo que, y estamos repartiendo eso entre los que le damos, los perecederos que recogemos todos los días, y los alimentos no perecederos que recogen cada 15 días. En total, de acuerdo con las cantidades y tal, pues estamos dándole a 1 kilo de alimentos por beneficiario y día, Esto se nota para las personas muchísimo, que lo necesitan. Claro, claro, y están encantados. Algunos de ellos dicen, bueno, es que es que estamos alucinando, Esta situación va a revertir, va a volver a sus orígenes, porque si estas... No creo que estas entidades, no sé, es que no lo sé. A ver, durante la pandemia tuvimos un problema grande. Tuvimos nosotros y tuvieron todas las entidades con los voluntarios. ¿Por qué? Porque no se podían andar manipulando los alimentos por culpa de que si se podía producir contagio en el contacto, porque la gente tenía miedo. De hecho, en las recogidas tampoco podíamos ir porque por problemas, y que la gente tenía miedo al contagio. Entonces, todo esto dio lugar a que los voluntarios disminuyesen, dio lugar también a que, al no donar alimentos, lo que hacían era donar dinero. Pero claro, el problema de esto es que, bueno, con el dinero se compran alimentos, pero ahora el gobierno está haciendo una ley para que no se destraguen alimentos. Está ahora... Sí, justo, días, sí, estamos total, sí que es verdad. Que las cifras de alimentos que se tiran es brutal. Y van a multar a los establecimientos. Claro, imagínate que todos estos alimentos, date cuenta, estamos recogiendo del orden de 300, de media, ¿eh? Sí. 300 kilos diarios. A lo mejor un día 600, qué otro barbaridad. Día 100. Sí, sí. Pero, y casos de 600, entre lo que nos da Lidl, todos, Lidl, Alcampo, Carrefour, Supercor, Mercadona y Gadis, pues estamos repartiendo 300 kilos de alimentos día, de media, ¿eh? Claro, si esto no fuera así y no hubiera quien los quisiera, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tirarlos. O tirarlos ya a los propios supermercados, pues le diríamos, mira, no podemos recogerlos. Y para esto nacieron los bancos de alimentos. Precisamente nació en Estados Unidos para evitar que se tiraran los alimentos. Para eso nacieron los bancos de alimentos. Claro, si todo el mundo ahora no recoge alimentos y dice, bueno, pues yo voy a utilizar el dinero. Claro, ese fue otro de los graves problemas que se produjeron con la pandemia, porque al no poder recoger alimentos, al no poder tener voluntarios y tal, pues la gente que hizo donar dinero.
Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese dinero? Compramos alimentos. Claro, pero si ya se iban a tirar esos alimentos y se pueden utilizar, la verdad es que es un desperdicio. Y de ahí la necesidad que podríamos llegar a un de que punto continúe. Muy, 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 digamos, dificultoso, ¿no? Y tener que tirar esos alimentos, ¿no? Tras la pandemia no ha mejorado la situación, sí que ha mejorado la pandemia, pero es que han venido cosas peores. Ha venido la crisis de Ucrania, la subida de los precios. ¿Esto ha hecho que de nuevo aumente el número de usuarios? A ver, nosotros vamos, estamos, decía ahora mismo, en 800 y pico. Y cuando en julio del año pasado, cuando se fueron las Cáritas y Dignidad, nos habíamos quedado en 600, es decir, que pasamos de 600 a 800 y algo, a 800 largos. O sea, que sí, que ha aumentado. O sea, que va aumentando. Yo no sé ahora lo que ha aumentado en las otras ONGs. Y de hecho, ahora está empezando a haber mucha gente que va al banco pensando que en el banco van a recibir alimentos. Es una parte importante. Y que claro, le decimos que le informamos que nosotros no damos alimentos a las personas de forma particular, que se lo damos a las ONGs, que se vaya a una ONG, pero estamos viendo que viene mucha gente a preguntar, lo cual quiere decir que hay algo por ahí. Claramente, ¿para qué ONGs están trabajando estos alimentos que recogen a día de hoy? ¿A quiénes son suministrados? ¿En qué entidades? Ahora mismo, pues a ver, si bueno, me acuerdo de... Bueno, no hace falta decir todas, espero que no sean muchas y que te acuerdes. Son 14. Bueno, entonces son unas cuantas, no son hace unas falta. Cuantas, claro, sí. Son 14, sí, sí. Son 14 y te puedo, sí, puedo decir así de memoria. A grandes rasgos, a grandes rasgos. Yo pensé que no eran tantas. Sí, sí, ADRA, Dios y Pan, Reto, Remar, Asfedro, a ver, ¿quién me queda? Bueno. Tres Cáritas, la de Cariño. Que es impresionante lo que está haciendo, porque en Cariño hay una cantidad de ucranianos tremendo. Triplicaron el número de personas. Sí que es cierto, este fin de semana anterior estuve en Cariño y aluciné de los ucranianos. Había numerosas familias, mujeres con hijos allí. Sí. Hay mucha gente ucraniana en Cariño. Y de hecho, el hombre que lleva el tema de Cáritas en Cariño, bueno, pues tenemos mucha relación y tal. Y triplicaron el número de personas, ¿eh? Cedeira, que no, ahí Cedeira se mantiene y tal. Y después una que volvió de Ferrol, que es Cáritas de Nuestra Señora del Pilar, que volvió a... dijo que quería volver a recoger alimentos y bueno, sin problema ninguno, claro, bendito sea Dios. Y entonces tenemos esas tres Cáritas, bueno, más las que dije. ¿Y quién me queda? Pues me queda Arraigo y... a lo mejor bueno, ya casi las estás aprobado, todas, ¿eh? Casi has probado todas. Ya has dicho todas. Yo pensé son que eran son 14. Pensé que total. Eran menos, por eso no, te había no, preguntado 14. Así. Hemos podido leer en algunos medios que dicen que gente que donaba antes es ahora la que va a recoger los alimentos. Pues es posible, yo no tengo constancia de esto, pero es posible. Pero eso sí tengo constancia de otros casos ya de hace muchos años, pues gente que vive bien, que está en una situación casi diríamos pues de bienestar social y tal, y de pronto viene la crisis del... ¿cuándo fue? Del 80... no, del 2008... y se quedaron sin trabajo y de pronto tuvieron que hacer... y vivían casi, por decirlo así, en la opulencia. Yo he visto casos de esos. Y te cuentan y te quedas impresionado, porque eso nos puede pasar a todos, ¿eh? Es que la vida da muchas vueltas. Claro. Entonces, el que trabaja en una empresa, que tiene un sueldo bien, que vive bien y tal, pero bueno, mañana la empresa por una crisis o tal... pues la da, porque suban la luz y tengan que cerrar porque no dan para los costes para pagar. Y te quedas en la calle. Y con 50 años o con 55... Es difícil. Ya es difícil buscar, o sea, encontrar trabajo. Eso sí que he vivido algunos casos. Entiendo que desde ese aspecto, desde la entidad donde estáis, llegan casos difíciles en los que os cuentan cómo termina la situación. Debe ser difícil digerir y pues encontrarse con esas situaciones. Sí, claro. A ver, quién sabe más, como nosotros no vamos a las personas particulares... Sí. Pero bueno, al final os llega también. Claro, porque es lo que decía antes, a veces llega gente por allí creyendo que... ¿qué tengo que hacer para que me den alimento? No, mire, aquí no... Y te cuentan su historia, claro, pues tienes que atenderles y escucharles, porque muchas veces, pues bueno... Y entonces, de esa gente, de la poca que va por allí, pues a veces... Y me acuerdo en la crisis anterior de casos
así, ¿no? Casos que estaban viviendo bien y de pronto se les vino el mundo abajo, ¿entiendes? ¿Cómo se encuentra ahora el Banco de Alimentos, su almacén? Nosotros ahora mismo con el Banco de Alimentos, con los alimentos, no tenemos mayor problema por lo que he dicho, porque al disminuir tanto la gente, bueno, vamos controlando un poco, pues bueno, para no llegar, tirar la casa por la ventana y después quedarnos. Ya digo que yo creo que ahora estamos satisfaciendo las necesidades de las ONGs que tenemos con nosotros y por lo tanto pues ya nos mantenemos ahí y vamos, bueno, pues hay que pensar, mira, ahora estos días pues nos acaba de llegar lo que se recogió de alimentos del Mayo Solidario. Ah. Vale. Y bueno, ya también es otro respiro. Tenemos algún dinero de la recogida anterior del mes de noviembre con la que podemos ir comprando. Es decir, vamos manteniéndonos, no debo de ser alarmista en el sentido de decir, pues es que estamos, no, a ver, siempre faltan, ¿no? Pero sí, ahora vamos manteniendo la cosa porque entre lo que nos van donando y que ha bajado tanto el número de entidades que recogen alimentos, bueno, pues los vamos manteniendo. Con respecto a las donaciones, a día de hoy, ¿qué preferís, si se puede, en la entrega de víveres o económica? Mira, a nosotros nos da igual, porque la gente, bueno, pues hay gente que... el tema económico siempre despierta sus suspicacias, ¿no? Entonces, a nosotros nos da igual, exactamente igual. Si nos dan dinero, pues compramos con el dinero, ¿no? Y si nos dan víveres, pues los almacenamos y punto. O sea, que verdaderamente nos da exactamente igual. De los alimentos, siempre te lo pregunto, pero me parece fundamental para que la gente sepa que a la hora de donar, ¿qué es lo que mejor viene para esas donaciones? Porque me comentabais algunas veces que a lo mejor si era un paquete de arroz no tenían con qué hacerlo en algunas ocasiones y entonces no servía. Ya, es verdad, las cosas son así. Es decir, como me decía a mí una persona de una ONG, me decía, mira Manolo, a veces lo que no comprendemos, claro, me ponía la comparación de un paquete de garbanzos y un tarro de garbanzos de estos que ya vienen cocidos, un tarro de estos de cristal. Entonces me decía, mira, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que el que no tiene para comprar pan tiene menos para gastar en butano o en electricidad. Y ya no digamos ahora con la electricidad. Bueno, ya ni de broma. Ahora. Con lo cual nosotros siempre vamos hacia, pues eso, aunque, bueno, pues sea un poco más caro, tal, pues vamos hacia platos preparados, conservas vegetales, conservas de pescado y tal, porque eso... me decía ella, mira, a mí si me das una lata de sardina, me compro media barra de pan, la meto en el medio de la barra de pan y ya comí. Exacto. Pero si me das un kilo de garbanzos, tengo que cocerlos durante 2 horas. Sí. Entonces... Sí, son aspectos en los que no caemos. ¿Crees que un paquete de garbanzos, madre mía, tienes para unas cuantas comidas? No, pero tienes que hacerlo. Me hizo pensar, o sea, me enseñé, porque vas aprendiendo de estas cosas, ¿no? Claro. Vas aprendiendo porque ¿cuántos años llevas ya en el Banco de Alimentos? Pues mira, lo empezamos hicimos la primera campaña en noviembre del 2014. Yo creo que empezamos en octubre del 2014, septiembre o por ahí del 2014. Ya son unos cuantos años. Unos cuantos años ayudando a los demás. Con respecto a los voluntarios, me comentabas que durante la pandemia pues se tuvieron que reducir. ¿A día de hoy cómo se encuentra el aspecto voluntarios? ¿Aún hay ese miedo del COVID? No tanto, pero sí que noto, y con las ONGs que hablo también tienen los mismos problemas. Las razones no las sé, pero cada vez es más difícil conseguir voluntarios, mucho más difícil. Yo me acuerdo al principio había un optimismo, había una cosa y la gente le solicitabas y tal, y venían y hacían tal, pero ahora mismo cada vez es más difícil. Mira, ahora mismo, esta semana, está haciendo Carrefour una semana solidaria con el Banco de Alimentos y está recaudando para nosotros, y digo recaudando porque no quieren que recoger alimentos, ya hacen la recaudación solo económica, pero bueno, a pesar de ello nosotros queremos poner voluntarios por lo menos para informar, porque como siempre
el que haya un voluntario que informe a la gente y que diga, mire, estamos recogiendo o siempre ayuda, ¿no?, dinero para el banco de alimentos y tal, siempre ayuda. De hecho, yo pongo siempre el ejemplo de decir, si no hay voluntarios se recauda uno, pero si hay voluntarios se recauda tres o cuatro veces más. Y es así, lo tenemos ya. Claro, sí, porque a lo mejor vas más a tiro fijo y no te das cuenta. Exactamente, entras por. No leemos, no miramos y vamos. Y siempre vamos obcecados, últimamente. Claro, siempre vamos centrados en lo nuestro y en nuestra vida y tal. Y sí, pero si alguien te agarra del brazo y te dice, bueno, sí, pues ya te diste cuenta. Entonces, cuando llegues a caja, ya estás avisado y le dices, mira, quiero donar, pues yo qué sé, 5 euros. Bueno, pues claro, 5 euros cada persona, pues fíjate, pueden ser mucho, ¿no? Y anduvimos buscando voluntarios para este tema y cuesta mucho. Aprovechando que tenemos aquí la tele y que te está viendo la gente, para aquellas personas que estén interesadas en ser voluntarios, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente decirlo, llamarnos por teléfono a los teléfonos del Banco de Alimentos y decírnoslo y tal. Allí le facilitamos una ficha para que cubra una ficha. Por orden de tenerlos tal, porque nosotros tenemos un seguro y tenemos que tener a la gente identificada, porque cualquier persona se puede lastimar o pero caerse. Pero es un mero tal. Trámite, ¿no? Sí, sí, un mero trámite. Mero trámite, o sea, trámite y, claro, no. Y tal. Y decir, y hay, pues eso, hay voluntarios que van pues a diario o tres o cuatro días por semana o dos, lo que cada uno lo que puede, ¿no? Y después hay los voluntarios que son, pues cuando hay una recogida, oye, pues ahora que el mes pasado, que fue el Mayo Solidario, pues nos costó muchísimo conseguir voluntarios, ¿no? Yo no sé si quedó el miedo ese, si la gente ya está cansada de... Estamos en unos tiempos, yo creo que muy raros, convulsos, y la gente... No sé, pero lo que sí es cierto es que es muy difícil encontrar voluntarios, ¿no? Y ahora estaba con la campaña de Carrefour, vamos a ver si conseguimos voluntarios, por lo menos para el viernes y el sábado, para que por lo menos el viernes y el sábado haya gente allí informando, a ver si conseguimos bueno, algo pero más. Por lo menos ya informamos qué es este fin de semana. No, ¿cuándo es toda la semana, desde el lunes 6, este lunes, hasta toda la semana, hasta el domingo. Pues que quédense atentos de eso. Claro. Entre otras campañas que han llevado a cabo es la campaña, han estado ayudando a Ucrania. ¿Cómo se encuentra esta campaña? A día de hoy ya no se está llevando a cabo. La campaña se hizo en un momento determinado para, como una cuestión puntual para ayudar en aquel momento en que estallaba la guerra, ¿no? Pero eso ya ha pasado. Pero eso no quiere decir que no ayudemos a Ucrania. Hay una serie de asociaciones que están fomentando y ayudando a Ucrania desde aquí. Cuando esas asociaciones a nosotros nos piden alimentos o nos piden la colaboración que sea, de hecho el Banco de Alimentos ya fue dos veces a Ucrania, ¿no? O sea, va al Rial. Y pues le damos la ayuda que necesiten de los que tenemos en el banco. Ya no hace falta hacer una a mayores. ¿La gente a día de hoy dona más o dona menos que antes? Depende. Es como lo que decía de los voluntarios. Yo creo que ha bajado la cosa. También es verdad que tenemos una crisis que nos está encima. Y bueno, pues yo no sé, detecto que eso, que la gente, no sé las razones, se puede especular, pues ya estamos cansados de que siempre pidiendo y siempre no sé qué, o siempre tal, o simplemente quedó ese miedo de la pandemia, de que si me contagio, porque hubo un momento en que sí que te lo decía, ay no, yo no quiero porque no sé, no vaya a ser... que me contagie y tal, y las donaciones, bueno, pues claro, estamos en un momento de crisis y tal. De todas formas, a mí me sorprende mucho, pues eso, pues el tema de Ferrol, porque siempre fuimos un pueblo solidario y lo seguimos siendo, Y lo seguimos siendo. ¿Cómo somos solidarios? ¿Cómo pueden ayudar económicamente? ¿Dónde hay un número de cuenta en el que puedan ingresar la gente que quiera, que a lo mejor no pueda desplazarse? En esta semana, si ustedes no pueden, quieren colaborar, pero no van a ir al Carrefour, ¿también lo pueden hacer a través de qué medios? Pues a través o haciendo... A ver, lo más sencillo es entrar en la página web de Valrial. Sí. Lo que pasa que, bueno, claro, para mucha gente eso es complicado, ¿no?
y allí hay una zona en donde, o sea, hay una pestaña para donar, y además, una vez que donas, después ya te emiten el certificado de tu donación para desgravar en Hacienda, ¿no? ¿Encima es eso? Claro, claro, eso desgrava como todas las donaciones. Uh-huh. Entonces, ahí ya es lo más fácil para el que tenga, o sea, que se maneje con el ordenador y tal. Y si no, pues ingresar en una cuenta cuyo que número... aparece el número, mis compañeros, si no lo han puesto, que lo pongan ahora en el printer, está apareciendo, claro, en ese número de cuenta. ¿Hay que poner un nombre exacto o algo? No, el número de cuenta es decir, pues donación para Valrial, porque es la cuenta de Valrial, sí, o sea, sí, que donación no, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y una vez que donen, como les quedará un certificado o algo, el banco no les va a emitir el certificado. Uh-huh. Pero si quieren desgravar en Hacienda, pues o bien vienen por allí por el banco o bien nos llaman por teléfono, tomamos nota para que nosotros le emitimos un certificado para que pueda desgravar en Hacienda, ¿vale? Uh-huh. Ha quedado claro. Entonces, aquellas personas que quieran colaborar tienen todas las opciones. En esta semana pasarse por el Carrefour, si no, a través de esa cuenta bancaria. Y por último, que hay mucha gente que se persona en el banco y te traen una compra. Está ocurriendo mucho ahora últimamente, ya la gente se ha dado cuenta que hay muchas veces que viene, pues yo qué sé, pues un cualquier súper viene y te trae una entrega de parte de una persona. Uh-huh. Que ha donado pues lo que le pareció y le dice al supermercado, entrégalo en el banco de alimentos. El supermercado nos lo entrega a nosotros y queda allí controlado de que... O sea, que también hay otra opción que pueden hacer, claro, esto, que puede ser muy sencillo. A lo mejor, claro, una persona que esté allí y diga, mira, pues esto. Claro, porque eso es muy fácil, les facilita mucho las cosas, como es la... A ver, como cuando te llevan los la compra a domicilio. Pues esto es igual. Lo que pasa es que en vez de darle tu domicilio, dices, para entregar en el banco de alimentos. Y nos lo entregan a nosotros. Y luego ya, pues es la donación personal de ir allí y llega, pues mucha gente va allí con su coche y dice, mira que traigo, pues yo qué sé, pues 10 paquetes de leche o lo que sea. En las empresas o entidades de Ferrol, decías que la ciudad siempre ha sido muy solidaria. Sí, de sí, hecho, antes me decías de lo de la recogida de mayo solidario, pero yo te hablaba de Fevino porque decían, se celebró recientemente la Feria Internacional, la Feria del Vino, el Salón de Vinos, en el que decían que destinaban todo lo que habían recaudado, un 10%, pero también a fundación. Esto es lo que hay a día de hoy. No sé si has recibido ya algo, bueno, de Fevino, no sé, porque aún está en activo, y además también la muestra de la Fundación Múltiple Arte del Grabado de Picasso a Barceló, invitan también a que vayan a visitar esta muestra y así que todo el mundo entregue, quien quiera, alimentos también destinados para Valrial. Podemos ya decir que la sociedad ferrolana sí que está vinculada y cuando piensa en solidaridad, sí, el Banco de Alimentos está ahí. A mí siempre me sorprende, y no es por alabar a los ciudadanos de Ferrol, pero es verdad, hasta la gente sencilla que está pidiendo por las calles lo dice, hay mucha gente pidiendo en Ferrol y gente que no es de aquí. Y gente que no es de aquí, han venido, no el bulo, esto de aquí son... Sí, porque a mí me lo han dicho, de que no, es que Ferrol tiene fama de ser solidario, y venimos, fíjate, para Ferrol, y como tienen el refugio, tienen... Aquí hay muchas cosas que no sé si en otras ciudades a lo mejor no las hay, pero... Sobre todo en la comarca. Tenemos fama de eso, no sé si a lo mejor dentro de poco ya no, pero bueno. A lo mejor si empieza a tener tanta fama, hay más gente que pide que ciudadanos en sí, va a estar la cosa complicada. Esperemos que no sea necesario, que venga aquí la gente a pedir y que vaya mejorando la situación. Entonces podemos decir que especialmente el Banco de Alimentos se sustenta tanto de las empresas que hay en Ferrol como por parte de los centros comerciales. El Banco de Alimentos se sustenta fundamentalmente de varias. Primero, de las subvenciones de las administraciones, Diputación, Xunta, ayuntamientos, y pues de eso.
de las aportaciones económicas que hace la gente y de las aportaciones económicas de los socios, que son socios, pues como eres socio de lo que sea, de Cáritas o de otra Hemos asociación. Dicho cómo pueden hacerse voluntarios, cómo pueden hacerse socios. Pues en la página web o simplemente viniendo por allí por el banco y decir yo me quiero hacer socio, cubren un formulario que tenemos hecho expresamente para eso y dice pues mira, yo me quiero hacer socio pues con 10 euros al mes o con 5 o con 2 o con 30 al año, como quiera, lo que quiera y la forma que quiera. Todas hay las facilidades. Claro, hay un formulario, lo cubren y automáticamente se le pasa al banco para que el banco pues ingrese en nuestro banco pues la cantidad que le ha dicho. Y por supuesto, y vuelvo a repetir, que eso desgraba en Hacienda, lógicamente, y además después de pasados 3 años, pues aún te desgraban más, ¿no? Ya tienes una cuota mayor, ¿no? Esto es importante para que todo el mundo lo sepa, porque a lo mejor no lo sabía. Para finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarte, el pasado julio firmaron un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, les aportaba 35.000 euros por la necesidad de regularizar la situación del local y abonar el alquiler con cargo al convenio. Podemos decir que ya está regularizado completamente, está ya solucionado. A partir de la firma del convenio, nos llevamos perfectamente el ayuntamiento y nosotros y a Dios gracias ya todo eso está regularizado y sin problemas y solucionado. Porque antes era un problema más no del ayuntamiento sino de la de la burocracia. Exactamente, las cuestiones administrativas y la burocracia, entonces que por aquí, pero ahora con ese convenio ya hemos resuelto el problema y estamos encantados y no hay problema. Manuel, muchísimas gracias por venir esta noche a Espacio Abierto, por comentarnos cómo está la situación y esperemos que llegue un momento que no haga ni falta que estén los bancos de alimentos, eso es algo difícil. A ver, siempre yo creo que en el mundo nunca hubo pleno empleo y por lo tanto mientras haya desempleo, que es lo peor de todo, porque bueno, pues... Pero si hay desempleo y hay los bancos de alimentos, es por lo menos una manera de poder sobrellevar la situación. Pues sí. En eso intentamos nada más que hacer un poco, pues eso. Que quien lo hace, pues son los donantes. Nosotros tampoco hacemos nada. Es bueno, decir, también estáis ahí. No estáis ahí. Por un lado. Y entonces, bueno, pues verdaderamente esto es de los voluntarios, de los que donan alimentos o dinero y los que pues donan su trabajo y su tiempo, ¿no? Y es lo que hay. Gracias a esos dos se hace posible que la sociedad viva mejor. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por difundirnos y ponernos ahí que nos vean. Y también muchísimas gracias a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.